con respecto a otros conceptos, el concepto, por ejemplo, de postura, ni siquiera cuando estamos parados y estamos intentando estar quietos, la postura estática, ni siquiera estamos quietos tampoco porque estamos todo el tiempo oscilando. De hecho, es una de los grandes problemas que tiene el cuerpo humano con respecto a la lucha contra la gravedad. En otros momentos de la historia del ser humano nos hemos movido en posición de cuadrupedia. Y si uno hace un análisis antropológico, hemos empezado de a poco a desarrollar la bipedestación. Todo eso para desplazarnos mientras manipulamos herramientas, por ejemplo, una lanza, por ejemplo, para cazar. Entonces, bueno, nada, estamos todo el tiempo luchando contra esa quietud. Otro concepto importante que se los transmito es que nosotros decimos que no hay postura, no hay peor postura que la que se mantiene durante mucho tiempo. Nosotros podemos llegar a estar en la postura tal vez más cómoda o más saludable, entre comillas, pero si nosotros pasamos mucho tiempo en la misma postura ya termina siendo nocivo para el cuerpo, termina generando efectos nocivos. Quería agregar algo a lo que dice Esteban respecto de la bipedestación, que es que justamente hay teorías antropológicas. Por ejemplo, hay una antropóloga feminista, Helen Fisher, que trabaja desde hace mucho tiempo, no es reciente, no es que sacó un librito de antropología feminista ahora para venderlo a hacer platita, sino que hace más de 20 años escribió un libro que se llama El contrato sexual. Y en el contrato sexual, Helen Fisher dice que justamente este cambio, este surgimiento de la marcha bípeda, modificó las caderas de las mujeres, bueno, no eran mujeres, de las proto-homínidas, digamos, de las hembras de esa especie que después iba a devenir en el ser humano, en el Homo sapiens. Y que esa modificación de las caderas llevó a una mayor prematurez de los partos. Porque cuando el bebé era muy grande no podía salir, moría la madre, moría el hijo. Entonces, en este periodo, digamos, precultural evolución, digamos, de las leyes darwinistas de la evolución, la evolución hizo que fueran sobreviviendo más aquellos homínidos que bípedos que tenían partos más prematuros, porque los partos de las hembras humanas con bebés más grandes había muchas más probabilidades de que murieran la madre y la cría. Cuestión que a su vez o sea, de la marcha bípeda se desprende la modificación de la cadera, de la modificación de la cadera se desprende la necesidad del parto más prematuro. Y de esto se desencadena otro suceso, dice Helen Fisher, que es que entonces ahí, que lo va a decir Freud también antes de Helen Fisher, el ser humano nace en estado de prematurez, indefensión y desamparo. O sea, a diferencia del resto de las especies, nacemos y no tenemos capacidad de correr, de defendernos inmediatamente. Vemos en el National Geographic, la elefanta tiene el hijo y ahí nomás está corriendo de los leones, ¿no? No, en nuestro caso no, porque la mielinización del cerebro ni siquiera está realizada al momento de nacer, se produce en los primeros años de vida. O sea, nacemos y nos falta un golpecito de horno, como diríamos En en términos general. de sentido común. Claro, no estamos desarrollados, el cerebro no está mielinizado, no podemos caminar. Eso, en términos evolutivos, implicó justamente la necesidad del lazo social, la necesidad del otro. El ser humano, a diferencia de las otras especies, dice Freud, solo puede existir si es deseado por un otro. Porque tiene que haber alguien que aloje en el deseo, en la red de deseos, a esa cría, porque nace en estado de indefensión, prematurez
y desamparo, no puede valerse por sí mismo. A diferencia de otras especies que ponen los huevos, los peces, listo, se van. Bueno, nacen y hacen la suya, ¿no? Como esa sería un poco en el rastreo de esta, de una hipótesis de esta diferenciación del ser humano de otras especies. No sé, a mí me encanta ese libro de Helen Fisher, lo recomiendo. El contrato sexual se da. Me hiciste acordar algo que dice, que también decía en algún momento cuando me crucé, muchos de estos materiales que compartí tienen que ver con el encuentro que tuve en algunos momentos con una filósofa que se llama Marie Bardet, que es bailarina y es filósofa y trabaja mucho este tipo de percepciones de une mismo. Estas pautas están un poco inspiradas, sobre todo en el entusiasmo que me generó su trabajo de poder pensar desde el cuerpo y no sobre el cuerpo, porque, bueno, como yo me dedico por ahí a las artes escénicas de alguna forma, siempre las teorías están pensadas sobre los cuerpos, como cómo se mueve ese cuerpo y no cuáles son las posibilidades con las que podemos lograr pensar desde mi propio cuerpo, esto que está sucediendo ahora, como esto que percibo lo puedo trasladar, esta práctica o este gesto lo puedo trasladar a otros aspectos o a otros ámbitos de mi conocimiento, de mi generación de conocimiento, y me aporta un montón. Ella decía también, creo que en relación al libro este que mencionabas, Pablo, que también, o sea, en la Wikipedia nos genera una indefensión incluso a lo largo de la vida, porque exponemos básicamente todo lo que cualquier mamífero protege cuando es cuadrúpede o cuadrúpedo, que es la zona de la barriga, del pecho, o sea, como la zona más blanda en los gatos, en los perros, en cualquier cuadrúpedo que vemos por ahí, es la zona que más protege y es como la zona que exponemos y que nos permite esto, correr más lento que cualquiera de ellas, que genera como algún tipo de indefensión y que además es bastante caro en relación a lo que nos cuesta. Si ustedes observan en una persona de muy pequeña edad, nos lleva casi 2 años poder pararnos establemente, entre grandes comillas. Es una posición que adoptamos como, o que percibimos como lo natural, como lo más fácil, o como el lugar de descanso, pero nos lleva una gran, no sé si hay otra cantidad de tiempo tan larga que podemos invertir en aprender algo, como es a pararse y a caminar en un bebé. Es mucho tiempo, es mucha energía, y es un aprendizaje arduo, que lleva mucha frustración. Steve Paxton, que es un bailarín, también pueden buscar material sobre él, habla acerca de la bipedia como la pequeña danza, un ejercicio que es muy hermoso, que es básicamente estar parades y empezar a permitirnos sentir esos micromovimientos o esas micro oscilaciones de las que hablaba Esteban, y amplificarlas en la percepción, no porque haya que hacer cosas, sino porque hay que permitirse percibir eso que sucede y que asumimos como que no sucede porque hemos adoptado esa posición como algo cotidiano y casi que no la pensamos, ¿no? Como párate ahí, es algo que podemos hacer, al menos las personas que estamos aquí compartiendo en esta videollamada, pero esto también lo relacionaba un poco con la quietud. Buenísimo. Che, recién cuando hablamos de la Wikipedia, tuve que buscarlo y ponérselos ahí en el chat, un link, después véanlo, en relación a lo que puede un cuerpo, una mujer que desde chiquita practica no ser bípeda, sino andar en cuatro patas, cuando vean el video y vean lo que hace esa mujer, O sea, es increíble ese video. Mírenlo, miren ese link, por favor. Tuve que buscarlo ahora en segundo. ¡Qué bien! Sí. Hermoso. Bueno, ¿alguien más quiere decir algo? ¿Quiere
pensando, de vuelta también en esto de la quietud y la comodidad, más como desde el lado social, ya no tanto desde el cuerpo y lo que yo siento, sino como empecé a pensar un poco en esa construcción de la comodidad y lo que es la quietud, como formas de alejarte del trabajo. Siempre como, bueno, siempre, obviamente, pero como que se impregnó en nuestras mentes esa idea de quietud. Es cuando volvés de tu casa de trabajar, llegás a, no sé, al sillón, es cómodo, vos te sentás, estás tranquilo y ya no estás trabajando. Como que me quedo pensando un poco de ese lado, como las publicidades te venden la quietud y la comodidad. No sé, medio raro. Es como, lo estaba pensando y escuchando a la vez, entonces no está muy concluida esta idea. Pero está bueno, sería la quietud como el lugar de llegada, no como que aspiramos a llegar a la quietud, o sea, porque todo el mundo lo que quiere es salir del trabajo y llegar a descansar, y descansar es en quietud. Yo la, lástima que no está el Gonzalo, yo la flasheo una bocha, pero así a otro nivel, en yoga, como que una parte del yoga son los equilibrios. Y claro, cuando a veces llegas a hacer algunas asanas o algunos equilibrios, como que te querés quedar en quietud, cuando en realidad es justamente el movimiento que está como permitiendo sostener ese equilibrio, o sea, el equilibrio, para que algo esté en equilibrio, para que algo, no sé, como necesita estar en permanente movimiento. Y a mí eso me, no sé, como, no sé si es por ahí lo que pensabas, Marti, pero como que esto, como la quietud, como el lugar de llegada, no como a lo que se aspira. Sí, algo así es como pensando como también la marcha. También pensaba mucho en esto de la publicidad, de que no es que, o sea, como que se nos metió esa idea, como, no sé, está muy claro cómo se nos metió esa idea. Siempre me puse a pensar en un montón de publicidades de las camas, de todo como asociando lo suave, la relajación, a la comodidad. También pienso que en todo caso tiene que ver también con una quietud que uno elige también, porque de repente capaz que, y más ahora que estamos trabajando muchos, bueno, yo en mi caso no, pero mucha gente ahora está trabajando en la casa, y capaz que terminar de trabajar es cerrar el programa que estabas ocupando y después lo que te tranquiliza es ponerte a hacer cualquier otra cosa o meterte, por ejemplo, no sé, en Facebook. Pero ya no estás haciendo lo que te habían impuesto. Y en términos mecánicos tal vez estás en la misma posición. Seguís sentado igual, pero dejás de hacer lo que estabas haciendo. Es algo que vos estás eligiendo. Seguís igual de quieto, pero de otra manera, de la manera que vos querés. Qué sé yo, es algo que pienso así rápidamente. Que pasa también. Sí, hablábamos la otra vez y me hace un poco acordar en esta idea de del entretenimiento, ¿no? Uh-huh. Y de cómo los cuerpos siguen dispuestos de la forma en la que trabajan, solamente que ahora, como notaba Esteban, están en la misma posición realizando otra tarea en relación al entretenimiento, al descanso o a la dispersión, pero sigue teniendo que ver con esto, estar en redes sociales, ver una peli, mirarse una serie. No hay, o sea, no se me ocurren como que esté bien o que esté mal, no creo que tenga que ver con eso, pero sí me deja como pensando, ¿no? Como estas posiciones que ahora también van a ser muy asumidas, que es la del teletrabajo, por ejemplo. El trabajo de oficina, incluso en la casa. Y pasar del teletrabajo a la entretención o al momento del ocio sin cambiar de posición en el cuerpo, no sé. Creo que hay como toda una línea ahí de nuevas corporalidades que quizás estén
estén siendo creadas como en su momento fueron creadas en el medioevo, como veíamos con Federici. No sé qué piensan. Bifo, que es un filósofo que me gusta bastante, que está vivo, es italiano, como que un poco plantea esto, que se nos exige que funcionemos como funciona un software, y el problema es que nuestro cerebro no logra adaptarse tan rápido como se adapta el software, pero sí, como que hay una modificación muy fuerte en las corporalidades, porque ahora como que una muy buena parte del trabajo pasa por un desarrollo cognitivo. Entonces pensaba, así como corporalmente no hay tanta diferencia entre estar trabajando y no estar trabajando, la posición es siempre en la compu, sobre todo ahora en la pandemia, tampoco hay como una diferenciación en los espacios mentales sobre si estamos trabajando o no estamos trabajando, ¿no? Es como que el capitalismo más industrial o más clásico al menos diferenciaba los momentos. Este es momento de trabajo, este es momento de ocio. Ahora es como que, bueno, tenemos siempre, sobre todo con el celu, que es como nuestra herramienta, nuestra prótesis para existir. Así como trabajamos todo el tiempo con el celu, a la vez en el celu tenemos las redes sociales en las que en el trabajo podemos distraernos y salirnos, ¿no? Como, entonces como que no hay una diferenciación temporal y habrá que ver cómo un poco al mediano plazo, ¿qué impacto tiene eso? Pero me parece como fuerte porque como que nunca estamos ni del todo trabajando, ni del todo, o a veces sí, pero ni del todo tampoco dispersándonos, ¿no? Como que esas temporalidades están más en un borde que en algo fijo. Bueno, ¿quieren que arranquemos con los temas? Porque ya son las 8. Bueno, hoy vamos a ver a algunos existencialistas y bueno, justamente vamos a pensar el concepto de existencia. Un poco Foucault y Federici van a hacer un análisis más como a contrapelo de cómo se constituyó esta corporalidad y esta subjetividad, que es histórica. Y el planteo de los existencialistas va a ser más como desde adentro, ¿no? Como que de repente se dan cuenta que hay un cuerpo. Las filosofías que dominaron en Occidente son las que van a sostener como esta división muy fuerte entre mente y cuerpo. Sean los nombres que le pongamos a mente, sean los nombres que le pongamos a cuerpo, no importa, entre intelecto y naturaleza, entre varón y mujer, entre burguesía y proletariado. La filosofía hegemónica, esto como tip, dato, todes menos Nietzsche, Spinoza y quienes les leen, van a sostener esta dualidad que es una dualidad jerárquica. O sea, es una dualidad en la que no es que simplemente existe la mente como existe el cuerpo, sino que la mente vale más que el cuerpo, la burguesía vale más que el proletariado, los varones valen más que las mujeres. El intelecto superior a la naturaleza. ¿No? Esto hay que tener en cuenta siempre porque todo el pensamiento occidental se basa en estos pares de opuestos jerárquicos o jerarquizados siempre. Nunca, o sea, como que no existe la posibilidad para el pensamiento occidental de pensar un par de opuestos que estén a la par. Acá abro un paréntesis. Hago una cita de León Rossigner a Lévi-Strauss, que es un antropólogo francés. León Rossigner es un filósofo argentino que plantea que en las cosmovisiones de América existían, como en los mitos originarios, pares de opuestos, pares de gemelos que coexistían, convivían. En cambio, en Occidente, todos los mitos originarios de gemelos, siempre uno mata al otro. Caín y Abel, Rómulo y Remo. Y así hay como todo, o sea, como que la misma mitología, que es como la base del pensamiento de un lugar, en Occidente era imposible pensar una convivencia pacífica de dos, o una complementariedad como podemos pensar el yin-yang en Oriente, ¿no? Pero sí, en otras culturas es posible pensar como un par de opuestos en los que no necesariamente salga un dominador y un dominado.
Por eso un poco también se entiende que el pensamiento occidental es el pensamiento más imperialista, más conquistador, como que todo el tiempo frente al otro necesita dominarlo. Esto lo traigo porque si bien tenemos como mucho esa matriz de pensamiento, es posible pensar otro tipo de relaciones que no tengan que ver con el dominio y la servidumbre, sino que tengan que ver con la coexistencia de las diferencias. Bien, bueno, pero estos señores están formados en la fenomenología, que son Husserl y Heidegger, que van como a sostener a fondo esta dualidad, sobre todo la dualidad conciencia-cuerpo, que un poco esto, o sea, está esta centralidad de la mirada porque está la centralidad de la conciencia y la conciencia es un modo de mirar, un modo que presta atención sobre algo. Pero en el medio, Husserl va a plantear, a ver, la corriente que inaugura Husserl se llama fenomenología. Lo que él decía es, para poder comprender la realidad, hay que como suspender la tesis de que el mundo existe y que lo puedo comprender. Nosotros nos movemos en el mundo todo el tiempo manejando una hipótesis básica, tan, 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 tan básica que nos cuesta llevarla a la conciencia, que es que el mundo que tengo a mi alrededor y que está más allá de mí existe y que además es posible conocerlo. Husserl dice, un poco siguiendo a Descartes, vamos a suspender esto, no vamos a decir ni que sí ni que no, no vamos a negar tampoco que el mundo exista, ¿no? Que sino que simplemente yo no sé si el mundo existe o no. ¿Qué me queda? Si volvemos un poquito para atrás, volvemos a Descartes y Descartes decía, yo puedo dudar de todo, dudo de la existencia de todo, pero si dudo, estoy pensando. Y si pienso, luego existo. ¿Cómo existo? Como conciencia. Descartes pone en duda completamente al cuerpo, a los sentidos, pero se queda con la conciencia y la conciencia ante todo de que existe, ¿no? Husserl un poco que retoma esta hipótesis o este pensamiento de Descartes y se va a quedar con la conciencia sola y con cómo los objetos aparecen a la conciencia, ¿no? Entonces ya es como que cambia un poco el panorama. Y se queda solo como con esta conciencia que esto lo traigo un poco porque me parece que es un poco un momento cúlmine del pensamiento occidental. ¿Qué le pasó al pensamiento occidental? Y imagínense, Husserl está pensando como solo la conciencia. ¿Qué le pasó? Le pasaron las guerras mundiales. Entonces, es un poco, o sea, la filosofía internamente venía pensando así y un poco la realidad. Y podemos pensar a lo externo como el cuerpo, y lo interno sería la conciencia, la realidad se los atraviesa. Entonces ahí aparece en todos estos pensadores el concepto de existencia. Entonces ya no van a poder seguir pensando, Occidente no puede seguir pensando por fuera del cuerpo. Y esto me parece interesante también para pensarlo como en esta situación de pandemia, que en algunos puntos podría parecerse a una situación de guerra, que es la posibilidad de la muerte todo el tiempo. La posibilidad de la muerte va a tener que ver con el cuerpo, porque para estos pensadores, si piensan a la conciencia o a la esencia de una manera abstracta, la conciencia es eterna, es inmutable, no es como el cuerpo lo que cambia, pero es como que con las guerras mundiales, el cuerpo se pone en el frente, la existencia misma, y genera como toda otra serie de problemáticas que un poco, me gusta a mí pensarlo así, se le imponen a la filosofía, ¿no? Como un poco en esta idea de que la filosofía por ahí viene queriendo mantenerse casta y pura, por fuera de lo político, por fuera de lo mundano. Y nada, es como esto, que la realidad se les mete por la ventana y no los deja seguir pensando en esas líneas.
Entonces, como que se empieza a romper un poco esta mirada tan oculocentrista, tan consciencialista. La psicología en ese momento es consciencialista también. No es como que hay una clara preeminencia o primacía de la conciencia y de repente apareció el cuerpo, que el cuerpo se puede morir. Y si el cuerpo se muere, ¿con qué voy a pensar? Y a la vez, meter el tema del cuerpo es meter el tema de la existencia. O sea, yo no existo en un cuerpo abstracto. La conciencia sí venía siendo pensada como algo abstracto, la racionalidad, la mente, el alma, no como que es más abstracta, no es la mente de Julieta o la mente de Daniela, es la mente, no es la capacidad cognitiva del Pablo, es la capacidad cognitiva, no es la memoria de Esteban o de Pablo, no es, no como en funciones abstractas. Pero el cuerpo y la existencia no pueden pensarse de manera abstracta. O sea, justamente la existencia es la existencia en un aquí y en un ahora. No hay forma de escapar a las coordenadas concretas y particulares en las que estoy existiendo. Porque nadie existe de cualquier manera. Existimos en determinados cuerpos, sexuados como varones, sexuados como mujeres, con determinadas preferencias en un determinado momento histórico. En mi caso, en Mendoza, voy a cumplir 30 años, no como cosas muy concretas, muy particulares que van determinando eso. Entonces, esto, como que cuerpo y existencia van a empezar a meterse en la problemática filosófica. Y es muy bonito porque un poco habiendo como pasado por Federici y por Foucault, es muy bonito como de repente el cuerpo lo sorprende. No como filósofos como Sartre o Merleau-Ponty, que tienen como una formación parecida, ellos son muy amigos, como que de repente esto les aparece el cuerpo. ¿Alrededor de qué problemática van a pensar el cuerpo? Por un lado, esta de la existencia, mi existencia en este aquí y ahora, en la que la existencia no se piensa como una totalidad, pero sí. Hay como una especie de camino que se recorre, no es un camino necesario, no es que todo el mundo va hacia el mismo lugar, pero sí tenemos un pasado que de alguna manera configuró las condiciones de este presente y que como que anticipa algún futuro, yendo a algo muy concreto. Tenemos un pasado de haber tenido dos encuentros de este taller, podemos anticipar más o menos que vamos a terminar este encuentro y vamos a hacer el que sigue, entonces que los miércoles en la tarde vamos a hacer estas cosas, que durante este tiempo vamos a reflexionar acerca de estas cosas, ¿no? Como que estas reflexiones se nos van a meter un poco más. Y bueno, y las decisiones a largo plazo, quien está estudiando una carrera o que quien tiene un trabajo, bueno, hubo como elementos del pasado que se condensan en este presente y que anticipan como futuros posibles. Entonces, volviendo a la cuestión de que la existencia no es abstracta, en este sentido el futuro tampoco es abstracto. No es lo mismo mi futuro, mi horizonte de posibilidades que el de cualquiera de ustedes. Sea, mi horizonte de posibilidades tiene que ver con mi historia, concreta, singular, particular, y es a partir de ahí que se abre, ¿no? Como que los existencialistas también van a pensar mucho este tema de la posibilidad. Pero es justamente una posibilidad no abstracta, es una posibilidad concreta. Yo ya no puedo ser bailarina profesional de un ballet ruso, porque ya hubo como algo que me trajo hasta acá, ¿no? Es como un poco contra esta idea del capitalismo que podemos ser cualquier cosa en cualquier momento que lo deseemos. Los existencialistas dirían, no, eso es mentira. Tenés como un horizonte de posibilidades, no sé si limitado, porque limitado sería como coercionado, no tanto en ese sentido, pero sí como acorde a tu existencia. La existencia siempre nos puede sorprender, de hecho siempre nos sorprende, pero nos sorprende dentro de un rango de posibilidades, ¿no? Esto, yo no voy a ser ni bailarina rusa ni astronauta, ya. Pero sí tengo toda una serie de posibilidades en función de lo que he hecho que puedo ir abriendo. Y puedo, por ejemplo, estudiar astronomía o ponerme a bailar, ¿no? Como que esas posibilidades sí están. Bien, el problema para estos señores, ¿cuál va a ser? Si están pensando todo desde la conciencia, ¿qué es el cuerpo? ¿Es sujeto o es objeto? No es como que
La modernidad en estos pares, en estos binomios, inaugura un binomio que es el sujeto que conoce y que domina, y el objeto que es conocido y que es dominado, ¿no? Esta idea de conocer a la naturaleza para dominarla, hay un sujeto racional que conoce los seres humanos y un objeto que es conocido. Entonces, los existencialistas, cuando, como justamente están pensando el concepto de existencia, se les atraviesa esta pregunta, como que, ¿vieron cuando alguien le cruza el auto a otro y es como, bueno, tenés que resolver esto para poder seguir? Es esta pregunta, ¿el cuerpo es sujeto o es objeto? Vamos a ver como unas cositas chiquititas de Sartre y de Merleau-Ponty. Sartre va a decir, miren qué loco como esta concepción, el cuerpo es un instrumento, pero es el único instrumento que no puede ser utilizado por medio de otro instrumento, ¿no? El cuerpo sería como el instrumento primero que yo tengo para hacer las cosas, pero no puedo utilizar mi cuerpo por medio de otros instrumentos. Después, como sobre el tema de los instrumentos, podemos pensar algunas cosas y yo creo que Merleau-Ponty tiene como algunas cositas interesantes. Y a la vez, el cuerpo es el punto de vista sobre el cual no puedo adoptar ningún otro punto de vista. Por ejemplo, si yo quiero cambiar mi punto de vista y me voy a subir el Cerro Arco, cambié mi punto de vista sobre la ciudad. Pero a la vez, encima de ese punto de vista, que es la cima de una montaña, tengo otro punto de vista que es el de mi cuerpo. No estoy mirando, o sea, no estoy simplemente arriba de una montaña como si mis ojos flotaran en la nada, sino que a la vez estoy en mi cuerpo viendo desde ese punto de vista. El cuerpo empieza a aparecer así como una presencia permanente, constante, ¿no? Como que, por eso les decía que después de Federici y Foucault, como que estos planteos dan un poco de ternura porque es como nada, el darse cuenta de que el cuerpo nos está acompañando todo el tiempo, o sea, no es la sombra mi compañera permanente, antes que la sombra está mi cuerpo que produce esa sombra. Y el cuerpo como compañero para esta concepción que va a separar conciencia de cuerpo. O sea, esta tanda de pensadores y a veces como solemos hacer esto, como que creemos que nuestra mente es una cosa y nuestro cuerpo es otra. Entonces de repente, bueno, no me puedo salir de mi cuerpo, no me puedo salir de mi existencia, no puedo dejar de ser yo. Con lo que Me me gusta. desespera un poco eso. El no poder salirte del cuerpo. No, de mi punto de vista, quisiera ver las cosas del punto de vista de alguien más. Bueno, esa es como una gran limitación que tenemos los seres humanos. Somos nosotros nuestro propio último punto de vista. Insoportable. Podemos hacer de nuestro punto de vista un lugar un poco más amable también. No, yo lo requiero a mi punto de vista, pero me gustaría ver el de otro. No sé. Haciendo un paréntesis en la exposición, digo, esto no es Sartre ni nada, me parece que ejercicios como el que tiró la Dani de ampliar la percepción y como percibir los márgenes, como que permiten muy de a poquito ir ampliando al menos el punto de vista posible. Después hay otros ejercicios que no son tan corporales, que son más cognitivos, que son o los juegos de roles o tratar de ver, bueno, ¿cómo pensaría, no sé, conflicto familiar? ¿Cómo pensaría mi mamá esta situación? ¿Qué pensaría mi hermano? ¿Qué pensaría yo? ¿No? Pero hacer esos ejercicios que implican, a ver, si bien nunca nos podemos mover del sí mismo, sí podemos como jugar. Y darle como mayor movilidad y tratar de, como que eso permite ir dejando un poco de lado el ego, que para mí ese ego es un poco una consecuencia de no tener el hábito de adoptar otros puntos de vista diferentes. Pero, o sea, igual sí es desesperante y de hecho desesperación y angustia son dos palabras muy utilizadas por el existencialismo. Porque es desesperante, es angustiante, no sé. Todo el mundo alguna vez se preguntó por qué tuvo que nacer en este cuerpo, o por qué en esta familia, o por qué en esta sociedad, o por qué en este mundo, ¿no? Pero siempre nos hemos preguntado, o sea,
un poco la filosofía empieza en esa pregunta, en esa como extrañeza frente a la existencia propia de ¿por qué yo soy yo? ¿Por qué yo tengo que estar en este cuerpo? ¿Por qué no nací, no sé, midonaria? Esa seguro nos la hemos dicho alguna vez. Sí, Pablo, es un poco la idea del cuerpo como cárcel. Por eso insisto mucho con que me pareció re interesante el ejercicio, porque es como borrarle los bordes a la cárcel, ¿no? Y como ya, bueno, entender que quizás es una cárcel más abierta, o, que a mí me parece más interesante, es el punto a partir del cual se me abren todas mis posibilidades. Porque a la vez la existencia es ese punto irreductible a partir del cual yo puedo pensar todo lo que pienso, hacer todo lo que hago, ¿no? Entonces, puede ser una cárcel, pero también puede ser como un centro condensado de posibilidades. Y con esto, por eso está bueno pensar los bordes, porque en una primera instancia vamos a pensar posibilidades demasiado cercanas y demasiado obvias, pero después podemos empezar como a abrir un poquito los márgenes y empezar a pensar posibilidades menos obvias, más sorprendentes, más divertidas, como... Y para eso es necesario desnaturalizar la mirada, como deconstruirse. A mí es una palabra que me gusta y no, como que tiene un montón de moda, pero me parece que es re necesario justamente poder mirar cómo hemos sido construidas y empezar a desarmar eso. Y decir, bueno, esta pieza no me gusta, esta otra pieza sí la voy a incorporar, ¿no? Pero poder entender cómo hemos sido producidas. En tanto filosofía práctica, estos temas me parece que nada, que están buenísimos como para pensar, y que como que el existencialismo, igual que un montón de otras filosofías, se articulan mucho con una terapéutica. De hecho, hay terapias en psicología existenciales, para mí no le hacen mucho honor a estos autores, pero sí, esto nos puede como ayudar a un poco la idea del existencialismo, era aliviarle un poco la angustia a la existencia. Pero ¿cómo se aliviaba esa angustia? No negándola, sino enfrentándola, mirándola como de frente, ¿no? Y acá traigo, y por eso como particularmente estos autores y este encuentro es como muy como sostenido por la mirada de Federici Foucault, porque Sartre como que está en esta mirada muy occidental de que si hay un binomio, uno tiene que dominar y otro ser dominado, entonces el vínculo con las otras personas va a ser siempre un vínculo que va a atender a lo opresivo, ¿no? O sea, como que, entonces acá, esto, atendamos a estas cosas que dice Sartre, nosotros no adherimos del todo, pero sí son interesantes para pensar. Para Sartre, un poco, el cuerpo propio se vuelve objeto cuando es objeto de examen para otro. Por ejemplo, cuando vamos al médico, ese cuerpo, que es el soporte de todas nuestras existencias, se vuelve un objeto para ese médico, que lo observa, que lo analiza, que lo mide. Entonces, está como esta cuestión, sobre todo cuando en las carreras de medicina la materia relación médico-paciente no es una materia considerada como debe ser, los médicos también tienden a tratar a nuestros cuerpos como objetos, entonces como que se genera muy fuerte esa sensación, incluso desde que nacemos, porque desde que nacemos las primeras manos que nos tocan son las de un médico que nos pesa, nos mide los latidos, la respiración, y recién ahí retorna al cuerpo de la madre. Y a la vez, Sartre tiene como una cuestión muy fuerte con la mirada del otro, o sea, como más allá del médico, para él siempre es la mirada del otro la que nos hace objeto. Entonces él va a decir, entre otras cosas, que muchas veces cuando se desea aniquilar el cuerpo propio, en realidad lo que queremos aniquilar es ese cuerpo que es cuerpo para el otro, cuerpo para la mirada del otro.
Vuelvo ahí un poco despacito, tendríamos un cuerpo propio, un cuerpo vivido como en la intimidad de nosotros para nosotros mismos, un cuerpo que no está teniendo en cuenta todo el tiempo la mirada ajena, pero a la vez hay otro cuerpo que también vivimos, que es el cuerpo para la mirada de los otros. Por ejemplo, en los talleres de feminismo, a veces hay una pregunta que es ¿qué es ser una mujer? Que no sé, a mí me gusta hacer porque es como amplio y dispara muchas cosas. Y muchas veces nos damos cuenta de que somos mujeres por la mirada de los otros, ¿no? Como es el entorno el que nos indica vos sos una mujer y por lo tanto, no sé, en la infancia pasa mucho, no te podés subir a los árboles, ponele, ¿no? Entonces, digo, como que habría quizás una vivencia para quienes nos sentimos mujeres de lo femenino, que no es tan tormentosa, pero a la vez como está este cuerpo para el otro, eso sí es tormentoso. Pensaba también en el gordo odio, que es como, bueno, hay personas que no tienen ningún tipo de problema con su peso corporal o con su forma, hasta que aparece la mirada del otro, que a veces es la mirada de un otro como más potente, que es de la sociedad, que juzga negativamente mi cuerpo. Entonces es ahí, es ese cuerpo el que a veces deseamos que deje de existir. No tanto el cuerpo propio para uno mismo, sino ese cuerpo que es cuerpo para el otro, que es cuerpo para la mirada del otro. Hasta acá debo con Sartre, pero sí me parece re interesante esto, pensar esto, pero también poder pensar que la mirada del otro puede ser una mirada como más amiga, ¿no? Y como poder potenciarnos con ese otro, o sea que como que está re bueno esto que dice Sartre, pero por ahí quedarnos en esto es como seguir en esa cadena como medio individualista a la que lleva el creer que somos solo conciencias que no son afectadas y a esta idea de individuo como mónada cerrada y poder abrirlo a como una experiencia diferente con los otros, o sea, poder entender que los otros no siempre nos están juzgando, pero sí tenemos esto en nuestra percepción, el cuerpo propio, el cuerpo de mí para mí conmigo, y un cuerpo que es un cuerpo para el afuera. Y muchas veces ese cuerpo para el afuera, que es ofrecido o es arrebatado para la mirada de los otros, en ese cuerpo hay conflicto. O al menos hay mucho más conflicto que en el cuerpo que está consigo mismo. No sé si se entiende, si quieren agregar algo. Yo quería hacer un comentario. Que es que, o sea, también esta idea de Sartre, me parece, no es por hacer un argumento ad hominem, pero me parece que no podemos pensarlo independientemente justamente de su cuerpo, del cuerpo de Sartre. O sea, Sartre era un hombre feo, según los parámetros hegemónicos de belleza. Sartre era un hombre que tenía un ojo para cada lado, entonces quizá también ahí, en esa descripción, en esa, en esta, en esto que vos nos contás que él plantea, hay una cuestión del propio cuerpo, de cómo ha sido mirado él, ¿no? Sí, hay dos cosas. Uno, Nietzsche, en Más allá del bien y del mal, dice: toda filosofía no es más que la autoconfesión, o podría ser la biografía de su autor. O sea, que realmente lo que pensamos y la teoría que producimos la encarnamos en el cuerpo propio. Y segundo, que sí, la anécdota con Sartre es que él de niño era muy bonito, tipo los niños de propaganda, como buclecitos rubios, ojos celestes, qué sé yo, y a los 5 o 6 años le dio una parálisis facial. Entonces él sintió como, siendo ya consciente, cómo cambió la mirada de los otros sobre él. Cómo pasó de ser el niño bonito a ser el niño feo, el niño deforme. Entonces, sí, eso está recontra, está en su filosofía. Y para mí, además de esa experiencia como personal, una mirada, si bien Sartre lo que tiene interesante es su intención de ampliar la mirada,
Un poco como que esto de que no podemos corrernos de la propia existencia, él nunca pudo correrse del todo, para mí, de su propia occidentalidad. Yo creo que él nunca pudo correrse de su mirada occidental y él nunca pudo como poder pensar esta integración de las diferencias. Siempre la diferencia era el opuesto que había que aniquilar, como la dialéctica del amo y el esclavo en Hegel, que es básicamente un mecanismo que usa Hegel para pensar la realidad, que es que frente a dos conciencias iguales, siempre se va a dar una lucha a muerte por el reconocimiento. O sea, esta conciencia quiere que esta otra la reconozca completamente y esta quiere lo mismo, que la otra la reconozca completamente. Y la resolución nunca es un mutuo reconocimiento, ¿no? Como una coexistencia más pacífica de la diversidad o más interesante, sino que la resolución del conflicto es que una deviene amo y la otra deviene esclavo, ¿no? O sea, obviamente la que es más fuerte, entre comillas, deviene amo y la que es más débil, entre comillas, deviene esclavo. Entonces, como que Sartre no puede correrse de esa manera de mirar. Como que todo el tiempo está pensando en que va a haber una mirada dominante y una mirada dominada. Y es así como él percibe este vínculo con los otros o les otres, que es que siempre está esta disputa, ¿no? Y que yo creo que, no sé si todo el tiempo y demás, pero yo creo que es una tendencia en la que caemos muchas veces, que es como o el otro o yo, en las relaciones de pareja, en cualquier discusión, en un grupo cuando se disputa una hegemonía, ¿no? Como que siempre es, bueno, o mato o muero. Como que está esta dinámica, cuando en realidad puede estar, bueno, podemos como integrar, podemos hacer otra cosa con la diferencia, además de negarla y excluirla, ¿no? Pero para eso, para poder incorporar esa diferencia, insisto un montón en esto, es necesario como abandonar esta idea de que en todo par, de que en todo binomio, uno vence y el otro es vencido, sino que se pueda como integrar realmente la diferencia, que, paréntesis, no es tolerarla, ¿no? No es como, bueno, acepto esta otra voz que me molesta un poco, ¿no? Sino como realmente poder vivirla. Bien, ahí cierro como el gran tema Sartre. Bueno, pasamos a este otro señor, Merleau-Ponty, que tenía un perfil un poquito más bajo que el de Sartre, pero es como un señor muy interesante. Escribió el texto que les voy a dar un poquitito ahora, se llama Fenomenología de la Percepción, en el que él, como lo que vimos del cuerpo de Sartre, es un pedacito que él incluye en el ser y la nada. ¿No? Como que aparece el tema de la existencia en Sartre y del cuerpo, pero no tan central como en Merleau-Ponty, que al analizar la percepción está analizando la corporalidad. Va a partir de esto mismo, de esta permanencia del cuerpo, de esta permanencia todo el tiempo del lado de mí, del cuerpo, y va a analizar, voy a traer como dos conceptos que me parece que están buenos. Uno es el esquema corpóreo, como que él analizando la percepción va analizando que tenemos como en nuestra mente un esquema del cuerpo que tampoco coincide exactamente con el cuerpo propio, que a veces se nos puede como modificar, pero que tendemos a percibir a partir de este esquema co corpóreo. Por eso algunas percepciones están como predeterminadas, ¿no? Analiza cosas como reinteresantes, como tanto cuando nos cambia el cuerpo en la adolescencia, que vieron que es como que cambia más tarde la percepción de ese cuerpo y creemos que somos más pequeños de lo que somos o más grandes, o si alguna de las mujeres ha atravesado algún embarazo, de repente en 9 meses se te casi duplica el cuerpo y es como que te vas a sentar y te pegas con todo porque tu esquema corpóreo no corresponde con tu cuerpo propio. Es otro cuerpo el que vos estás como viviendo. Y a la vez, sí. Un comentario en relación a eso en psicología de desarrollo, que es una materia que doy. Una de las conductas típicas, como de este preadolescente, adolescente, de esta persona que está pasando la pubescencia y la pubertad,
es el encerrarse en el baño, no a masturbarse. Los padres creen que es solo a masturbarse, pero no. Es a mirarse al espejo, o sea, es desnudarse frente al espejo y quedarse un rato largo, largo, porque están tratando de ir incorporando lentamente, modificando ese esquema corporal psíquico que cambia lento en relación a ese cambio corporal tan brusco, ¿no? Y bueno, nada, cuando lo estudié, me acordé y dije, sí, es verdad, hacíamos eso los adolescentes, te quedabas así en el espejo, mirándote. Sí, como si fuese un software actualizando el esquema corporal, literalmente, porque nos va cambiando el cuerpo, pero la percepción que tenemos de él a veces sigue. Merleau-Ponty analiza mucho el, no sé si es un síndrome o qué, del miembro fantasma, que es a las personas que por ahí se les amputa un miembro y como en su mente ese miembro existe y se sigue moviendo, entonces como que utiliza eso para poder plantear esta cuestión del esquema corporal. Y a la vez va a plantear otro concepto que es re bonito, que es el de habitud, que es como cuando nuestro cuerpo se habitúa a ciertos objetos, que es algo que no implica un conocimiento, tampoco implica un automatismo, sino que implica un saber del cuerpo. Por ejemplo, la mayoría de ustedes seguramente puede escribir en la compu sin mirar las letras del teclado o manejar sin estar todo el tiempo haciendo hiperconscientes las operaciones que estamos haciendo o andar en bici. Y no sé, cuando escribimos en un teclado es como que nuestros dedos saben la posición de las letras, pero si las quisiéramos reproducir las tenemos que mirar. O sea, si yo digo, bueno, recítenme el orden de las letras en el teclado, probablemente sea algo bastante difícil. Pero tenemos que escribir rápido o contestar rápido y lo podemos hacer. No es como un saber del cuerpo. O no sé si estamos andando en bici o en auto o los instrumentos musicales. Como que en bici o en auto de repente pasa algo y podemos reaccionar rápidamente con el cuerpo. No como previo incluso, o sea, nos van a chocar, por ejemplo. Y tenemos ese reflejo previo a la conciencia de lo que está pasando. Con los instrumentos musicales lo mismo, si tuviéramos que, no sé, alguien toca el piano, la guitarra, les cuesta mucho a veces descomponer todos esos movimientos porque ya está ese saber en el cuerpo. Eso me parece como muy bonito, bueno, tocar la batería con los ojos cerrados porque son saberes del cuerpo que no están en la conciencia, no son saberes conscientes, no son conocimientos. Conocimiento viene de con conciencia. No es eso, pero tampoco es algo que hacemos de manera automática, como, no sé, estornudar, sino que son saberes que no están en la cabeza, están en el cuerpo. Y a la vez, como tomando estos dos conceptos, tanto el de esquema corporal como el de habitud, hay algo que es re interesante, que es que tanto el esquema corporal como los hábitos no están desprovistos de sentidos y de significaciones, porque somos seres humanos. Lo que van a decir los existencialistas, que es muy duro, es que estamos condenados al sentido. Me gusta la frase de Fito Páez que dice, vivir atormentada de sentido, creo que esa sí es la parte más pesada, porque a la vez, tanto este esquema corporal como los hábitos corporales que tenemos, están cargados de sentidos, de significaciones. Cuando digo sentido y digo significación, es algo que se puede hacer consciente, pero que no necesariamente es consciente, y que no es algo del todo mental, sino que tiene una carga afectiva. Por ejemplo, dentro del esquema corporal o de los hábitos, una persona que ha sido golpeada probablemente ante cualquier acercamiento brusco responda protegiéndose. ¿No? Eso no es un reflejo neutro, no es un reflejo abstracto, es un reflejo que tiene que ver con la historia de esa persona. O por ejemplo, no sé, Sartre, cada vez que sintió la mirada de otros, sintió ese rechazo. Entonces, él ya asoció
O sea, ya su esquema corporal y sus hábitos están impregnados de ese sentido. Como que, y acá, bueno, decía algo también en relación a la percepción, Merleau-Ponty, que me parecía que iba muy en la línea de que nunca percibimos con un solo sentido. No, como que los primeros estudios psicológicos, no sé, acerca de la percepción era, bueno, ver el color rojo, escuchar un sonido agudo. Eso nunca sucede. Lo que sucede es que siempre tenemos, cada vez que percibimos, tenemos una constelación de imágenes. No solo porque percibimos algo complejo por los ámbitos en los que nos movemos, como que no hay nada limpio, sino que el campo visual siempre está como cargado de varias cosas, lo mismo que el campo auditivo, las sensaciones corporales, etc. Sino que además, cada vez que percibimos algo, es como que se nos viene a la mente toda una constelación de imágenes que remiten a otras palabras, a otros conceptos y a otras significaciones. No como que nunca vemos lo que vemos solamente, probablemente. Me voy a tomar una atribución y es suponer que todos pensamos más o menos parecido, pero si vemos un par de botas de Milico, ya percibimos un montón de otras cosas, ¿no? Como que ese es el sentido que por ahí tienen algunos símbolos, que no hace falta que sean demasiado explícitos para que entendamos de qué nos están hablando. Bueno, Pablo, vos porque tenés muy deconstruida tu percepción. Yo veo botas y pienso en la policía y me genera rechazo. Qué hermoso ver botas y pensar en el BDSM, que es como asociarlo al placer. Pero bueno, eso también tiene que ver con una deconstrucción de la propia percepción. Y como para cerrar un poco, como esta idea, todas estas asociaciones y todas estas constelaciones de imágenes que nos van llegando no son azarosas, sino que están vinculadas a las significaciones que están en nuestra memoria. Y la memoria es algo corporal. La memoria es siempre afectiva. Podemos pensar, si se quiere, como una distinción entre historia y memoria, en la que la historia sería como el conjunto de hechos, sus interpretaciones, sus lecturas, pero la memoria es siempre afectiva, siempre rememoramos y al lado de lo objetivo, entre 80 millones de comillas, que puede tener esa imagen, está el sentimiento. Rememoramos algo y nos da angustia o nos da alegría, ¿no? Pero como que siempre esa memoria atraviesa el cuerpo, porque sentimos con el cuerpo, no sentimos con la cabeza. O en todo caso, si entendemos a la cabeza como parte del cuerpo, ¿no? Y lo último es justamente que percepción, percibir algo, no es algo neutro, sino que siempre es da una interpretación. Esos serían estos dos autores y queda un ratito, perdón, y dame K2, se los prometo, pero es que hay algo que me parece que se articula y que engancha así como muy hermosamente. El existencialismo y esta idea de la existencia del propio cuerpo y entender el propio cuerpo como el punto de partida a partir del cual, no sé, desde percibo el espacio arriba, abajo, adelante, atrás, hasta las temporalidades. La existencia tiene que ver con las experiencias que son posibles. Y Spinoza tiene una frase muy preciosa para mí que es, nadie sabe cuánto puede un cuerpo antes de la experiencia. Lo humano está tan lejos de poder ser capturado en significaciones abstractas que nadie puede determinar los límites del cuerpo de nadie antes de la experiencia. Por supuesto que hay saberes colectivos que nos dan algunas experiencias, por ejemplo, los seres humanos no volamos, así que no lo intentemos. Puede pasar en algunas niñas, flasheando superhéroes, que se quieran, no sé, tirar de la medianera, harán esa experiencia, otros observarán y dirán, nadie puede volar, en los jueguitos de la plaza vieron cuando se tiran, se caen, listo, no volamos. Pero fuera de esas cosas que tenemos más en común como humanidad, nunca sabemos lo que puede el cuerpo propio. El cuerpo es un lugar infinito, o sea, de infinitas sorpresas, porque hasta no probar, no sabemos qué es lo que el cuerpo puede.
Desde hasta no probar determinados alimentos, no sabemos si nos van a gustar o no. Hasta no tener como ciertas experiencias, no sabemos lo que puede o no pueden nuestros cuerpos. Hasta que no probemos y exploremos otras posibilidades, no sabemos si se adecúan o no a nosotros. No, como que esto me parecía interesante porque es como entender. Digo, si Sartre pensaba el cuerpo como un instrumento o una herramienta, sería así como entender y vivenciar el cuerpo como la herramienta más rica de experimentación posible, ¿no? Como lo que más podemos, o sea, como el punto a partir del cual podemos explorar todo lo que queramos. Y solamente atravesando esas experiencias veremos si nos gusta o no. Por ejemplo, una persona que no sabe nadar. Hasta que no hacemos la experiencia de nadar, no sabemos qué nos pasa con eso. Nos puede generar horror, nos puede generar sensaciones horribles o puede ser hermoso. Pero hay que hacer esa experiencia. Y un poco como acorde a lo que venimos haciendo, es bueno, permitirnos hacer estas experiencias, estos ejercicios. Yo insisto, sobre todo el Pablo y yo, que venimos de poner el cuerpo muchas horas al día de la misma manera. O sea, yo como que no salí nunca de la escuela, más o menos. Porque sigo estando sentada o con un cuaderno o con una computadora, no sé cuántos años después, o sea, es como, bueno, poder poner el cuerpo de otras maneras posibles. Bueno, y lo del miembro fantasma me llegó muchísimo porque no he parado de hacer relaciones con mi profesión, es inevitable porque está muy relacionado la propiocepción, entiéndase como propiocepción, la propia percepción del cuerpo con la conciencia. Nosotros, por ejemplo, para hacer el trabajo de reeducación, decimos que hay cuatro etapas. Uno es primero incapaz e inconsciente. Cuando de repente te concientizás de eso que no estás pudiendo hacer de una manera fisiológica, pasás a ser capaz, perdón, pasás a ser consciente, pero todavía sos incapaz. En el tercer paso, ya sos consciente y también sos capaz, y el punto final es llegar a ser capaz e inconsciente, o sea, que ya puedas hacer lo que necesitas hacer de manera automática sin tener que pensarlo. Sin tener que estar siendo consciente de eso, es recuperar el movimiento fisiológico, por ejemplo, después de una lesión, de la que sea. Y después lo otro es adaptarte a un nuevo cuerpo, en lesiones, por ejemplo, irreversibles, qué sé yo, una lesión medular. De repente tuviste un accidente automovilístico, te fracturaste la columna, tuviste una lesión medular y de repente ya tus piernas no se mueven y no se van a mover, y empezar a vivir el cuerpo de otra manera. Y tomar conciencia de eso y bueno, aprender a adaptarte a ese nuevo cuerpo y todo lo que implica, desde todos los puntos de vista, incluso social. En fin, cosas que me surgen. Sí, Sí, pensaba. Esteban, re bueno. Perdón, re bueno, me encantó eso de lo de capaz e inconsciente y capaz y consciente. En psicología hay una psicología integrativa que es Prochaska, que también trabaja el cambio, no igual, pero me resonó, porque al principio es justamente, los primeros pasos son como parecidos, de no contemplar a contemplar, de contemplar a prepararse, de prepararse a hacer, de hacer a mantener, a sostener. Y dije, wow, mirá qué loco, como que. Después, si podés, buscá el método de Prochaska, que era un hombre que, sobre todo, es un tratamiento que Prochaska pensó para adicciones. Pensaba en cómo en los dos el punto de llegada es justamente la construcción de un hábito, o la generación, o la producción, más que construcción, de un hábito, o sea, las cosas que hacemos habitualmente, y esto para que piensen el ejercicio que toca ahora, que es como, bueno, cómo, entre comillas, automatizamos ciertos movimientos o ciertas cuestiones. Que nada, se transforman en hábitos para nosotros. Desde el hábito de incorporar algún objeto, por ejemplo, el uso de anteojos, ¿no? Como agenciarnos ese objeto,
hasta esto, el hábito de cómo poder manejarse con el propio cuerpo cuando sufrió algún tipo de transformación fuerte, como puede ser esto que decía el Esteban después de un accidente, ¿no? O transformar un hábito de consumo, o sea, como que esto como para pensar que el cuerpo está cargado de memorias y de memorias afectivas, como que bueno, incluso en las terapias es la construcción de otro tipo de memoria, de otro tipo de afectividad.